Muy buenos días para todos ustedes. Yo me siento muy contenta y muy honrada de la posibilidad de compartir con ustedes cada día a través de esta Teleradio América. Y por supuesto a la gente que está en redes sociales, a través de todas las redes sociales, particularmente en mi canal de YouTube, yo le pido a la gente que se suscriban. Ya somos casi 8.000, déjame ver, eran 5.769, algo así. Bueno, pues vámonos hacia el 8, hacia el número 8. Suscríbanse y hay un dedito así, denle. Dicen que sí, que es bueno cuando una noticia les parezca oportunidad adecuada, es la señal que yo tenga para decir, bueno, esto parece que a la gente les va. Gracias a todos los que mandan su sugerencia todos los días, a los que se comunican, a los que me escriben al correo periodistaeditfebles@gmail.com. Muchísimas gracias, ahí estamos. Hoy tenemos un programa que hemos preparado con muchísimo gusto para ustedes, con sumo cuidado, como ustedes lo merecen. Vamos a conversar en esta mañana con un hombre al que he visto a lo largo de estos años buscar justicia. Lleva ya 4 años entre los tribunales, los medios de comunicación y demás. Su hija, que era una abogada, fue asesinada de una manera vil, asesinada y posteriormente localizarían su cadáver. Eso ocurría en Santiago. El padre de la abogada Paola Languasco, a Paola le asesinó un hombre que ya tiene una larga cola de crímenes en este país, que sin embargo nunca pagó, no se sabe cómo era, que una y otra vez salía de la cárcel e incluso por el crimen de Paola logró evadir la justicia y salir por un aeropuerto, se fue de este país para Europa. En Europa anduvo de estado en estado, de país en país, hasta que finalmente fue arrestado en España. Nos referimos a Ambioris Nepomucemo, él está guardando prisión en España y ahora la familia teme que Ambioris quede libre porque las diligencias para traerlo a ser juzgado en República Dominicana no parece que van por el mejor camino conforme al testimonio de la familia. Así que su padre va a estar aquí en nuestros estudios, también su hermano. Paola tenía un hermano mellizo que es el que ha estado haciendo todas las gestiones desde los Estados Unidos y con él vamos a conversar también. Les invito para que estén en sintonía con este programa. Antes quiero compartir unas imágenes que a mí honestamente les digo, ojalá no tener que compartirla. Yo soy una persona que procura, en cierto modo, no tener imágenes violentas. Son violentas porque sí, no, aunque no se vea la sangre, manda un tristísimo mensaje. Pero yo creo que es necesario compartir lo que vamos a ver ahora, que ocurría en la comunidad de Guaymate, el municipio de Guaymate de La Romana. Es un municipio más que nada cañero en esta zona. Una mujer fue grabada mientras golpeaba a su madre de 80 años de edad. Esa mujer está detenida. Hoy he puesto esta imagen acá, esa imagen que está al fondo, y todos los días vamos a escoger una imagen con sentido. Esa imagen que está al fondo es la imagen de dos personas mayores. Y la escojo porque ayer precisamente era en República Dominicana el Día de la Persona Envejeciente. Los envejecientes tienen derechos. A veces la gente no considera a las personas mayores, hay maltratos. Se considera que en el mundo entero un 5% de las personas mayores de edad ha sufrido algún tipo de maltratos. Hay maltratos en el cuidado, hay maltratos que le dejan en completa soledad, hay viejos que son padres, abuelos, que son abandonados. Yo creo que si algo ha caracterizado al pueblo dominicano es esa capacidad que tienen las familias de cuidar a sus personas mayores. Yo creo que es muy ruin y escaso incluso el hombre o mujer dominicana de este país que deje a sus padres abandonados después de viejos. Usted ve a la gente compartiendo lo poco que tiene. Si hay un pan para sus hijos y para su mamá y para su papá, y particularmente para su mamá. Esa es una constante, la gente respeta a los mayores. Sin embargo, vemos un gran deterioro y es posible encontrar imágenes como las que vamos a ver a continuación, que a mí particularmente me causa un profundo dolor, pero quiero que sea un grito de advertencia. Nos llega desde la comunidad de Guaymate. Vamos a verle. Oh.
La mujer que ha hecho esto ha sido identificada. Esta señora ha sido identificada como Altagracia Brito. Altagracia Brito está detenida por la Policía Nacional después que alguien grabó este video, se hizo viral ayer en La Romana y ha sido ampliamente difundido. La gente de La Romana estaba muy, muy enojada con esto. Esta señora reside en Guaymate. Su madre es una viejita de 80 años de edad. A mí me gustaría quizás que algún periodista de esa zona visitara a esta señora, porque además de la hija presa ahora, ver cuál es el destino que va a tener esa mujer que ustedes ven ahí tan viejita. Ella parece que la tiene recogiendo basura. No se sentía conforme por cómo estaba haciendo las cosas. Él iba dando palos. Pero ya cuando le da estos palos, que son los más visibles en la grabación, ella le había dado antes. Lo que pasa es que la grabación es escasa en un momento determinado. No, uno no llega a ver el rostro de la señora. Los ancianos tienen derechos y yo creo que, para mí que soy hija de un hombre mayor, mi padre tiene 95 años y vivió conmigo prácticamente los últimos 15, yo no puedo entender que un hijo o una hija haga un acto de esta naturaleza. O sea, yo no logro. Eso no es ser gente. Y yo siempre le decía a mi hijo, chiquito, que dependiendo cómo él tratara a su abuelo, iba a ser más o menos gente. No es por el abuelo, es por quien tú eres. O sea, te hace una persona que no merece, o sea, que no sé. Es una cosa que se escapa al rigor del pensamiento y del análisis. Que una persona adulta, una señora como esa, el caso de ella, le golpeé con un palo como le estaba dando a esta señora. Y supongo que si los vecinos grabaron el video, lo hicieron porque ya había una constante. Es probable que alguien dijera, bueno, vamos a sacar esto de la impunidad. Y cuando la gente se anima a denunciarle, es por eso. Debo decir que en La Romana ya está funcionando el 911, también aquí en el distrito. Si usted sabe o es testigo de algún acto de esta naturaleza, denúncielo. Hay gente que le teme a denunciar porque va y se sabe. Entonces está la línea vida que te manejan los asuntos en tono confidencial. 809-602-6002. De todas maneras se lo confirmo. 809-200-602, me parece. Voy a buscar la línea vida, me la pueden buscar, vamos a apuntarla. Es probable que haya cometido algún error al decir el número, pero si ustedes buscan en cualquier buscador línea vida, lo va a encontrar. En todo caso, siempre pueden llamar al 911 y reportar este tipo de casos. No puede quedar impune. Tristísimo caso, y eso ocurría ayer. Y ayer era el Día Internacional, el Día Nacional contra el abuso en perjuicio de las personas envejecientes, el Día de los Envejecientes. A nivel internacional hay una fecha, en junio también, para recordarnos que tenemos deberes. Además, todos vamos a llegar ahí. Desde que usted puede buscar, desde que usted lee, cuáles son las facultades que va perdiendo la gente desde que tiene 45, 40 años, poco a poco, los seres humanos están destinados a ir perdiendo facultades. Usted no va a hacer la cosa tan rápido como la hacía, no tendrá la misma agilidad. Si los viejos se quejan, me duele aquí, me duele un brazo, me duele la pierna, es verdad que le duele. Y a las personas mayores, si usted procura, usted puede ayudarlo a tener un mejor estado de vida, que sería el que usted aspira para usted. Pero lo que es más, dependiendo cómo yo trate a mi papá, mi hijo me va a tratar a mí. O sea, él va a ver cuál es el compromiso que tengo, él va a entender que ese es el modo en que se tratan los viejos. Entonces, ¿qué yo puedo esperar mañana? Eso también cuentan, pero por un asunto de pura dignidad. Hay una carta, yo tengo una imagen de una carta que quisiera que compartiéramos con ustedes. Ustedes saben que hoy comienza el Consejo Nacional de la Magistratura. El Consejo Nacional de la Magistratura se reúne para escoger jueces. Los jueces, ahí tienen esta carta. Esta carta fue enviada por un grupo de jueces y tiene una razón muy válida y me llama la atención sobre todo, déjenme decirle que son jueces de muy buena reputación, jueces profesionales, que han enviado una carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los demás jueces, donde le dicen, con el mayor respeto, los jueces abajo suscriben en ocasión de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura con el objeto de llenar vacantes en el Tribunal Constitucional y evaluar a la mayoría de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Expresamos nuestro reconocimiento a la oportuna solicitud que le hiciera la Fundación Institucionalidad y Justicia FINJUS junto a otras instituciones mediante comunicación de tal del 25 de septiembre en el sentido de que se escoja un juez de carrera como miembro del Consejo Nacional de la Magistratura. En nuestra condición de jueces
pertenecientes a la carrera judicial, valoramos como oportuna y acertada esta petición de aquellas organizaciones de la sociedad civil, porque a nuestro entender se corresponde con el espíritu de la Constitución de la República, con la voluntad del constituyente de exigir en el artículo 180 de la Carta Sustantiva que al conformar la Suprema Corte de Justicia deberá seleccionarse las 3/4 partes de los miembros de jueces que pertenezcan al sistema de carrera judicial y la 1/4 parte restante de profesionales del derecho, académicos o miembros del Ministerio Público. Lo que evidencia que los jueces de carrera deben estar directamente representados en el Consejo de la Magistratura a fin de que la conformación responda siempre a los criterios de mérito, capacidad, profesionalidad que informa la carrera judicial. Esto está firmado por jueces de mucha reputación, todo el que trabaja en el área del derecho lo sabe, por ejemplo, el magistrado presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito, Julio César Cano Alfau, Isis Muñiz, que es jueza de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. También está Nancy Salcedo Fernández, que es presidenta de la Corte de Trabajo de Santiago. Está el magistrado Domingo Gil, que es juez de la Corte de Trabajo de Santiago. Está Marcelina Altagracia Núñez, juez de la Corte de Trabajo de Santiago. Arelis Ricur, presidenta de la Cámara Penal de Apelación de La Vega. Radar Coronado, juez de la Cámara Civil de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Claudio Aníbal Medrano, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Francisco de Macorís. Julio Manuel Castillo Plata, presidente de la Corte de Trabajo de San Francisco de Macorís. Y a Maurice Pimentel, que es presidente de la Cámara Penal de Apelación de La Vega. Yo les cuento en qué consiste esto. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, lo preside el presidente de la República, que además tiene un voto calificado. En caso de empate, el presidente con un voto más desempataría, lo cual le da un voto más, digamos, que a quien represente al gobierno. Usted tiene ahí. Está también el presidente de la Cámara de Diputados, que es del Partido de la Liberación Dominicana, por como está la conformación. Está el presidente o presidenta del Senado de la República, que también es del PLD. Ese juez que ustedes ven ahí es el sustituto del juez, lo pusieron como juez sustituto en este consejo del presidente de la Suprema. O sea, la Suprema Corte de Justicia escoge uno de sus pares para que represente a los jueces y escogió al magistrado Fran Soto en la elección pasada. Pero ¿qué pasa con Fran Soto? Fran Soto no es un juez de carrera. Juan Soto era miembro del Ministerio Público, que la ley dice que se puede escoger miembros del Ministerio Público, es 1/4 parte, abogados o miembros del Ministerio Público, y es una persona vinculada al partido de gobierno también. Pero básicamente lo que están diciendo los jueces es, ¿por qué no escogen un juez de carrera? Si 2/3 partes tienen que ser jueces de carrera judicial, que en vez de Fran Soto sea un juez de carrera el que los represente. Entonces ya están dados, ustedes están mirando ahí, está un representante de la Cámara de Diputados del partido de oposición, que era Josefa Castillo, uno del Senado de la República, que es Paliza, de Puerto Plata, el senador Paliza, tiene al presidente de la República, al procurador general de la República, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, a un segundo miembro de la Suprema Corte de Justicia que había sido delegado en Fran Soto. Entonces, lo que están pidiendo es, estos jueces, que el que sea escogido para representar un juez, que sea un juez de carrera por la representatividad. Vamos a escuchar, a recordar el momento en que convocaron al Consejo para que tengamos claro cuáles son los motivos de la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura, que es hoy, justamente hoy, comienza sus trabajos. El señor presidente ha decidido convocar a dicho Consejo para el martes 2 de octubre en horas de la tarde. El presidente Medina hace esta convocatoria en su condición de presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, según lo dispuesto por el artículo 178 de la Constitución de la República. En esta oportunidad, la convocatoria del Consejo se hace para llevar a cabo dos tareas. En primer lugar, designar, en virtud de lo que dispone el numeral 2 del artículo 179 de la Constitución, 4 jueces del Tribunal Constitucional, dado que el periodo para el cual fueron escogidos 4 de sus magistrados ya concluyó. Y en segundo lugar, para evaluar el desempeño de los miembros de la Suprema Corte de Justicia que cumplen 7 años en sus cargos en diciembre del año 2018.
Bueno, ahí estuvieron mirando ustedes. Van a escoger a los miembros que ya vencen su periodo en el Tribunal Constitucional y van a evaluar a los miembros de la Suprema Corte de Justicia. Algunos podrían ser removidos de sus cargos. Es lo que tenemos. Entonces, lo que están pidiendo estos jueces que he mencionado y que es gente muy respetable, o sea, todos los que están en el área judicial, que tienen vida en el área, que son abogados, jueces, Ministerio Público, saben de la lista de jueces que hemos visto ahí, que enviaron esta carta al presidente de la Suprema Corte de Justicia y a los demás jueces. Vamos a ver si lo toman en cuenta. Yo creo que el año pasado, en la anterior convocatoria, perdón, del Consejo Nacional de la Magistratura, cuando ellos hicieron la solicitud, ya era un poquito tarde, o sea, fue con el proceso ya en marcha, que se habían dado las primeras sesiones de trabajo, pero está a tiempo la Suprema de determinar que un juez de carrera vaya a representarles ahí. Vamos a ir a la pausa, y cuando regresemos de la pausa, vamos a tener al padre de la abogada Paola Languasco, asesinada hábilmente por un sujeto que ahora guarda prisión en España y ellos temen que no lograr justicia. Yo he visto a ese señor ir de programa en programa, de tribunal en tribunal, procurando justicia. Ellos hicieron, prácticamente fueron los que lograron dar con ese tipo que se escapó de República Dominicana. Y ellos sostienen que a sabiendas de las autoridades que le dejaron salir por un aeropuerto. Aprovecho la oportunidad para agradecer y dar la bienvenida a este programa como uno de sus auspiciadores al Banco del Progreso. El Banco del Progreso desde hoy está en nuestra plantilla de auspiciadores, así que bienvenidos, vamos al cambio y estamos regresando.